¿Es este mi asiento? Sí, señora, este es. Pues muchas gracias. De nada. Yo quería ventanilla, pero me ha tocado pasillo. Pues estuve más rápida, ya lo ve. Ay, ¿sabe usted lo que me pasa? Que es la primera vez que me contrario. Y tengo miedo, qué miedo tengo, madre. Por Dios, señora, no pasa nada. Estoy muy nerviosa, muy nerviosa. Ya lo verá, no pasa nada. Ay, ¿eso cree usted? Si ahora estoy cagada, imagínese cuando esto empieza a subir para arriba. Señora, señora, yo tomo un avión todas las semanas y no pasa nada. Ya lo verá, tranquilícese. Y dice usted que no hay demasiado peso aquí. Imagínese usted, todas estamos muy gorditas. Y además, mi maleta pesa más de 30 kilos. Señora, el avión despegará con toda normalidad. Ya lo verá. Ya lo verá. Señores pasajeros, abóchense los cinturones. Oiga, ¿puede usted abrocharme esto? Muchas gracias. De nada. Oiga. ¿Y esa chica qué hace con los brazos para arriba y para abajo? Es la azafata. Y nos dice dónde están todas las salidas de emergencia en caso de accidente. ¡Ah! ¡Accidente! ¡Si lo sabía yo! ¡Si lo sabía que tenía que haber accidente! ¡Madre mía! ¡Virgen de los 14 dolores! ¡Ay, Virgen de la chaqueta de pata! ¡Ay, Virgen mía, alabados a Dios! Señora, por favor, cálmese y cállese un ratito. El avión despegará con toda normalidad. Eso lo hacen todos los aviones antes de despegar. ¿Sí? Sí. Bueno, pues usted lo dice. Ay, cállese un ratito, por favor. Oiga, por favor, ¿me puede usted quitar esto? Uy, ya está. Ay, muchísimas gracias. De nada. ¿Y usted qué va? ¿De vacaciones? No, señora, por motivos profesionales. Ah, pues yo voy a ver a mi hermana. Porque hace 20 años que no la veo. Imagínese usted, 20 años, ¿cómo estará mi hermana? Yo me mantengo muy bien, mire usted, por aquí todo tengo visita, pero ella no sabemos cómo está. Imagínese, es que pasa el tiempo volando. Oiga, señora, que la estoy hablando. Pues verá usted, mi hermana se llama Salomé y yo me llamo Maciel. Entonces resulta que mi hermana encontró un novio que se llama Federico en Buenos Aires. Se casó y entonces tuvo 5 hijos. Imagínese, mis 5 sobrinos se casaron, tuvieron cada uno 5 hijos. Madre mía, qué familia tan maravillosa. Maravillosa, maravillosa.
¡Pero mire usted el mar! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mire! ¡Mire las olitas! Oiga, ¿se acuerda usted cuando nos daban los mapas en el colegio? ¡Sí me acuerdo, señora! ¡Pero vuelva a punto! Bueno, por favor. ¡Oh! ¡Mira las nubes! ¡Ay, es verdad! Dicen que parecen de algodón. ¡Y parecen de algodón! ¡Señora! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Señora, por favor! Bueno, pues tampoco es para ponerse así. ¿Me cambia usted el asiento? ¡No, señora! ¡Prefiero ventanilla! ¡Qué mala leche tiene aquí esta! Oiga. Ahora, señora, como usted no me deja leer, yo te voy a ponerme un poco de música para relajarme. Bueno, ¿y a mí qué? Oiga, no se quedará usted dormida con esto puesto. Señora, ¿qué hace? No sufra, tranquila. Pero, oiga, esto es muy malo, porque esto es de plástico y tiene bichitos y se le va a meter al oído. Señora, ¿está usted loca? ¿Aquí qué hay? Si no hay nada. Ay, bueno. Pues nada, fuera. ¿Y va a estar mucho tiempo por ahí? Señora. ¿Va a estar usted mucho tiempo por ahí? No, señora. ¿No? No. Bueno. Pues nada. Ahora, si me permite, voy a dormir un poco. ¿Ya me entiende, verdad? Sí, señora, perfectamente, que yo no soy tonta. Soy del campo, pero tonta no. Es la azafata que nos trae el carrito de la comida. ¡Ay, pero es que se puede comer en el avión! Pues claro que sí, señora. ¿Y podré comer mucho? Sí, señora. ¿Y podré beber vino? Sí, señora. ¿Y Fanta? Sí. ¿Y de limón? ¡Y gaseosa! También. ¡Ay, cómo me voy a poner! Oiga, ¿que se tiene que pagar? Sí, señora. Digo no, señora, ya está pagado. Ah, bueno, pues me voy a poner morada. Oiga, ¿no cree usted que está tardando mucho? Señora, tranquila, que hay comida para todos. Eso lo dirá usted, pero allí hay una que está comiendo a dos carrillos. ¡Anda, que así le dé una diarrea! ¡Señora! Que se con ella. ¡Señora, señora! ¡Cállese, que la van a escuchar! Bueno. Tranquila, que hay comida para todos. ¿De verdad? Oh, ¿de verdad? Bueno. ¿Y ahora si se puede quedar un ratito en silencio, que pueda descansar? Pues bueno, de acuerdo. Pero yo querría ir al lavabo. Pues vaya, vaya, vaya. ¿Voy? Sí. Pues ahora no voy. Porque resulta que si me levanto se cae el avión. Pues no. ¡No me levanto de aquí! Pues yo voy a dormir un poquito. Oiga, ¿no cenará? No, señora, no cenaré. ¿Y puedo comerme su comida? Sí, señora. ¿Y ya ha venido usted? Ay, en esta compañía dan pasta y pollo. Ah, pues yo quiero probar las dos cosas. Oiga, ¿pero de verdad que no cenará? No, señora, no cenaré, no cenaré. ¿Ni los postres? Ni los postres, no cenaré. ¿Me ha entendido? No cenaré, ni los postres. Pues mire usted, como caiga usted enferma, peor para usted.
Yo como mucho y estoy en línea. Usted parece una sardina en lata. ¡Qué viaje! ¡Mire usted!
comprado mi cuñado. De Vittorio Luquino. Y además me ha enseñado a tocar la maraca. Manis, si te quieres con el pico divertir, comete un futuro chico de manis. El manicero, el manicero. ¡Ay, ay! ¡Madre mía, lo que le tengo que contar! Usted no se lo puede imaginar. Bueno, mire usted. Al llegar al aeropuerto, pues estaba mi hermana, mi cuñado, sus 5 hijos, sus 5 mujeres y sus 5 hijos de cada sobrino. Bueno, bueno, aquello era una fiesta maravillosa. No se lo puede usted imaginar, no se lo puede imaginar. Además, dio la casualidad que un día de estos fue el cumpleaños de mi sobrina Gladys. Y entonces, pues hicimos una barbacoa. Madre mía, lo que había allí de comida. Mira, carne, pan. Que hable más bajo, que toque más bajo, que se calle. Sabe mucho más del infierno que entre estos tres poetas juntos. Ya sé que Dante toca muy bien el violín. Oh, el gran virtuoso. El gran virtuoso. Pero no pretenda ahora, con sus tercetos maravillosos y sus endecasílabos perfectos, asustar a ese pobre niño judío que hay ahí, desgajado de sus padres y solo, solo, aguardando su turno en los hornos crematorios de Oslo. Con Virgilio de la mano. Virgilio, el gran Cicerón, y aquello vuestro de la Divina Comedia, una aventura divertida de música y truquismo. Esto es otra cosa. Otra cosa. ¿Cómo te lo explicaría? No tienes imaginación. Tú no tienes imaginación. Acuérdate de tu infierno. En él no hay ni un niño siquiera. Y ese que ves ahí está solo. Solo. Sin Cicerón. Esperando que se abran las puertas de ese infierno que tú, pobre Florentino, no supiste ni siquiera imaginar. Esto es otra cosa. Otra cosa. ¿Cómo te diría? Mira, este es un lugar donde no se puede tocar el violín.
aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. Y a mi sombra me dio poetas infernales, Virgilio, Dante, Bell, Bimbo. Hablar más bajo, tocar más bajo. ¡Callad! Yo también soy un gran violinista. Y he bajado de los inviernos muchas veces. Pero hoy, aquí, rompo mi violín y me cae. ¡Hola, la genia! ¿Quieren pasar, señoras? ¡Oh, madame! ¡Pasen, por favor! ¡Señoras, pasen ya, por favor! Impresionante, ¿eh? Ay, pues yo estoy muy nerviosa. Oh, claro, Paquita, ¿vos te crees que grabamos un anuncio para la tele todos los días? ¡Ay! Hija Juana, no se te puede decir nunca nada. Ay. ¡Madre mía! ¡Ay, qué! ¡Ajá! Pasarán a los camerinos para maquillarlas y peinarlas un poco. Oiga, ¿es verdad que te puede quitar 20 años encima con eso del maquillaje? ¡Oh! Pues no, los milagros, a Lourdes o a Fátima. ¿Quién son esas? ¡Oh, qué graciosa! Venga, pasen, que las están esperando. Yo las vendré a buscar. Ah, otra cosa, señoras. ¿Sí? Tenga cuidado con la señora directora, porque es una mujer muy, pero muy soberbia. ¿Muy qué? Soberbia, muy engreída, que se gasta un homo en la señora que... Y eso quiere decir que mejor no incordiarla ni hacer que se enfade mucho. ¿D'accord? ¿D'accord? ¡Ay, qué hago yo aquí! Buenos días, señora. ¿Buenos días? Yo no sé qué tiene de buenos días. Pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué día ha pasado, dice? Que me han llamado por teléfono para decirme que no me ponen un taxi a mi disposición, que me buscara la vida. Pues no hay derecho. Yo, la mejor directora de publicidad del momento, viniendo en metro. Por ahí no paso. Pues no sabe cuánto lo siento, señora. Claro, ¿cómo no lo vas a sentir? Si tú estás acostumbrada a viajar en transporte público. Pero yo, yo no. Ay, bueno. Soy una profesional y ahora me debo a mi trabajo. ¿Han llegado ya las actrices? ¿Las figurantes con frase? Uy, ¿la señora Méndez? No, no, no. ¿Pero qué se habrá creído esa momia? Porque en los 80 rodó un par de películas, ahora piensa que es una actriz de renombre mundial. Pues se ve que los productores no tenían mucho presupuesto y habrá sido la única que aceptó trabajar por este caché. Pues hablaré con producción. Esto a mí no se me ha... ¡Oh, la, la! Se masca la tragedia. ¡Todo el teatro para mí! ¡Oh! ¡Qué ganas tenía de pisar escenario! Pero con esta directora, veremos a ver. ¡Berta! Cariño, qué ganas tenía de trabajar contigo. Para mí,
señor es mío. Trabajar con una de las actrices más mediáticas del momento. Es verdad que me he tomado unas pequeñas, verdad, pero muy pequeñas vacaciones, porque tengo muchas ofertas. Y mi teléfono no deja de sonar. Sí, ya, ya. Señora Méndez, si es tan amable, pasar a los camerinos. Tendré camerino propio, ¿verdad? Pues no, no lo tiene. Pero no se preocupe, tranquila, porque es muy grande y estará muy a gustito en él. ¿A quién se le ocurre? Yo, una actriz de tanto renombre y de fama mundial. ¡Compartiendo camerino! ¿Pero tú la has visto? Sí. Si está fatal. Sí, parece su madre. A ver si las chicas de maquillaje hacen un milagro con ella y la dejan decente. Yo la veo muy mal. Ay, qué mal la veo. ¿Y tú? ¿Qué haces ahí como un pastarote? Ve a buscar a las figurantes y tráelas aquí. ¡Ahora mismo! ¡Venga, rápido! ¡Muévete! ¡Oh, oui, madame! ¡Oh, oui! ¿Quién me lo iba a decir? Soy la mejor directora del momento. Y estoy aquí rodando una mierda de anuncio para Teleprenda. ¿Es que no se han maquillado? No, pero no ha venido nadie. Aquí no ha venido nadie, nosotras. Bueno, pues pasen, porque es la hora de conocer a la directora de las que... Señoras, señoritas, sí, esta es Berta Cañas, la directora del anuncio. Agarrarán una copa en la mano cada una y dirán su frase cuando les toque. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Se han aprendido su frase, verdad? Sí. Pues entonces, pase de atrás. Oh, oui, madame. ¿Y estás? Pues ¿de dónde han salido? Sí, parece que han dejado muerto para venir a la ciudad. ¡Uy! ¡Pero si hay una que tiene bigote! ¡Oh, señora Berta, no sea así! Debe de ser una manchita de nacimiento. No creo que sea un bigote. ¡Ya estoy lista para rodar! ¡Hola! ¡Ya estoy lista para rodar! Oiga, ¿que quién es esta señora? Soy Victoria Méndez. No me habíais reconocido, no, ¿verdad? No. Claro. Debe ser porque me he hecho unos pequeños, muy pequeños, retoquitos por la cara, por los pechos, y por alguna parte más de mi cuerpo. ¿Tú sabes quién es? Yo no. ¡Ah, sí! Ya lo recuerdo. Usted es la que se casó con el empresario aquel, José Antonio. Caballero, que la dejó por su secretaria. Que salía en las revistas del corazón. ¡Uy, de la tele! ¿Pero no vivía en México? ¡Oh, si yo la hacía ya en el otro barrio! ¡Berta! ¡Empezamos a rodar! Señora Méndez, ¿se ha aprendido su diálogo? Sí, claro. ¿Cómo no me lo voy a saber si solamente tengo una frase? Uy, no se le notan las cicatrices. Tiene que ser silicona de la buena. ¡Mira, mira! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Ay! ¡Qué gentuza! Bueno,
toma uno, acción. Corte, corte. Ay, corto. Señora. Sí. Le toca hablar a usted. Perdone, pero yo no le he entendido. Ah, mire, esto es muy fácil. Cuando usted oiga acción, cuente mentalmente 5 y empieza a decir su frase. Sabrá contar hasta 5. Digo yo. Hombre, se contará hasta 5. Es que estoy muy nerviosa, pero sí se contará hasta 5. ¿Cómo puedes contar hasta 5 si tú eres una... ¡Soy una aficionada! Escuche, señora. Por favor, sea un poquito más humilde. ¡Oh! Bien, volvamos a rodar. Toma 2. ¡Acción! Ya sea a solas o en compañía. ¡Corten! ¡Corten! Corto, señora. ¿Qué te pasa a ti ahora? Berta, que yo con estas mujeres... ¿Que no me veo? ¿Qué es que no? ¡Tato! ¿Qué culpa tenemos nosotras? Pues sí, de que usted sea tan pequeñita. ¡Enana! ¿Cómo te atreves? Berta, yo en estas condiciones... No vengo a trabajar. ¡Ya me extrañaba a mí que no dieras tú la nota! ¡Ah! Tengo la solución. ¿Qué te parece ahora? A ver, esto ya es otra cosa. Berta, ya estoy lista. Pero no sé. Paciencia, Berta, paciencia. Todo el mundo a su lugar. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, señorita! ¡Toma 3, acción! Ya sea a solas o en compañía. ¡Es que me pico! ¡Pueden acabar!
aquí la única que corta soy yo. Anda. Y eso también va por usted. Me acabo de enterar a mí. Yo tenía que estar rodando con las dos banderas. Y estoy aquí con una actriz trastornada y dos palurdas pueblerinas. Oiga, señora, que somos de pueblo, pero son del estado, que le hemos oído. ¡Muy bendito! Está buena la campanita. ¡Está buena la campanita! ¡Y me ha gustado! ¡Venga! ¡Venga, rápido! ¡Preparados! ¡Terminemos con esto! ¡Preparadas! ¡Toman, toma pico! ¡Y acción! ¡Oh! Ya sea a solas. ¡Oh, o en compañía. ¡Oh! ¡Hola, la! Yo veo aní, campaní. ¡Señora!
bien. Por eso yo... Por eso yo me voy. No, tú no te vas. Se he hecho yo. ¡Oh! No. Lo he dicho yo primero. Que me voy. Sí, pero aquí mando yo. Pues tendrás noticias de mi representante. ¿Y tú? De los juzgados. Por no cumplir con tu contrato. ¡Ah, oh, bueno, pero yo me voy! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, yo me voy! ¡Yo no, me voy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, de Valencia! ¡Sí, que me voy! ¡No, como de Valencia! ¡No, no sé! ¡A nosotros nos da lástima de la señora Méndez! ¡Oh, claro, que se va la señora Méndez! ¡Nosotras nos vamos! ¡Y borracha que estoy, Méndez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se va con la señora Méndez! ¡Pues a la mierda el anuncio! ¡A la mierda la grabación! ¡Y a la mierda a todos! ¡Me voy! ¡Ah, pues yo también! Nosotras. ¡Qué ilusión! Menos mal que esta directora ya no va a ejercer, porque la hemos puesto tú a grabar. Tú a hacerme el coro. Y yo a demostrarle a esta directora lo que vale todavía algo vieja de verdad. Pero bueno, lo que vale Victoria Méndez, música, maestro. Hay una burla maligna que ya me está molestando porque me pica y se esconde. Y no la puedo echar mano, salta que salta, va por mi traje haciendo burla de mi culo. Su impertinencia me da coraje, y como logré coger la vida. Para ese infame que estoy buscando, para ese infame no es salvación. ¡No hay salvación! ¡No hay salvación! Dios mío, hunde tu cetro en él, Señor.
Es un membrillo demasiado toñal. Y está podrido. Arranca los esqueletos de los sangrales míticos que tanto, tanto vivieron. Y, si acaso tienes pico, móntale su corteza de espino. Mas, si no quieres hacerlo, me da lo mismo. Guárdate tu cielo azul, que es tan aburrido, el rigodón de los astros y tu infinito. Que yo pediré prestado el corazón a un amigo. Un corazón con arroyos y pinos y un ruiseñor de hierro que resista el martillo de los hijos. Compuesto de trinos. Dime, Señor, Dios mío, ¿los hundes en las sombras del abismo? ¿Somos pájaros ciegos sin nido? La luz se va apagando. ¿Qué hace el término? ¿Las olas agonizan? ¿Has querido jugar como si fuéramos soldaditos? Dime, Señor, Dios mío, ¿no escucha el dolor nuestro de su oído? ¿No han hecho las blasfemias, babeles y ladrillos para herirte? ¿O te gustan los gritos? ¿Estás sordo? ¿Estás ciego? ¿O eres viejo de espíritu y ves el alma humana con tonos invertidos? Señor soñoliento, mira mi corazón frío, como un membrillo demasiado toñal que está cocido. Si tu luz va a llegar, abre los ojos vivos. Pero si continúas dormido, ven, Satanás errante, sangriento peregrino, ponme la margarita morena en los olivos con dos trenzas de noche de estío, que yo sabré encenderle sus ojos pensativos con mis besos manchados de lirio. Y oiré una tarde ciega mi Enrique, Enrique lírico. Mientras todos mis sueños se llenan de emoción. Aquí, Señor, te dejo mi corazón antiguo. Voy a pedir prestado otro nuevo a un amigo. Un corazón con arroyos y pinos. Un corazón sin culebras ni lirios. Pues ahora su hijo es el chef y también tiene una mano. Oh, ¡el Teofilito! ¡Madre mía, ha sido un demonio! Siempre estaba por aquí enredando entre las mesas. Mamá, no empieces con tu historia, ¿eh? Que te conozco. ¡Ay, hija! Una cosa que te quiero contar.
ni que fuera una vieja chucha. ¡Pero! ¿Dónde están los jamones que habían aquí, en el techo? ¿Y las ristras de ajo con esos chorizos? ¡Ay, mamá! No seas antigua. Ahora, esto no es un mesón como antes. Ahora, es un restaurante gourmet, con una decoración minimalista. Sí, muy minimalista. Una mesa, dos sillas y una alfombra que tiene más mierda que el palo de un gallinero. Mamá, no se hace pueblo. Ahora se lleva así, gastada, llena de mierda. Claro, entonces estoy de moda por ser vieja. Ay, mamá, por favor. ¿Qué hija esta que no puede hablar? ¡Virgen Santa! ¡Pero cómo es que esa lámpara tan fea, tan llena de mierda! ¡Madre! Mira, hay una horquilla en la mesa. ¿Qué de diseño? Por favor. ¿Diseño? ¿Qué diseño? El diseño. Este restaurante es el más cool de todo este lugar. ¿Cool? 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 ¿Pojul? ¿Cool? ¿Cómo era Pojul? ¡Pues ya está! Si tú lo dices... ¿Y esto es bajo que por aquí? Bambú, vale, es bambú. 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 Bambú, jul, bambú, lo que sea. Esto parece la sala de espera de un médico en vez de un restaurante. Ahora, cuando no tienen dinero, todo es minimalista. Este es mi tiempo, era miseria y compañía. Madre, me has prometido que te comportaría esto. A veces que te piensas que porque vengo del pueblo no sé comportarme y me he bajado de la higuera para venir a cenar. Mamá, no te pares. Ya verás que... Eso espero. Pasarlo bien. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Qué esperamos? A que venga el metre. ¿El metre? ¿Pero esa señora que hemos visto en la entrada con esa cara de mala leche? Sí, no. Bueno, que me oiga. ¿Mesa reservada? Sí, a nombre de Julia Escudero. Pues sí, ya. ¿Qué hemos pasado? A sentarse. Pues ya estamos sentados. ¿No te gusta que no está bien? Pues venga. Ahora mismo le traigo la carta. Gracias. Y con ese uniforme que parece un soldado de la Segunda República. Y ese pelo abominable parece que lara de una vaca. ¿Te quieres callar? No. ¿Cómo no me va a oír? Fíjate. Pero aquí, en un buen restaurante, tiene que haber una tele con una buena cocina de toros. O un buen partido de fútbol. Mamá, por favor. ¿Qué? Llama a la camarera. Mira. ¿Tú sabes los meses de espera para poder cenar aquí?
¿Tu señor me ha contado encontrar una mesa? ¿Poco? ¿Porque estamos solas? Pues por eso, porque solamente sirve una mesa cada noche. Pues vaya un negocio que está haciendo chocito. No, vamos. ¿Tú quieres acordar a mí? Pues seguramente no. No. ¿Cómo va a decidir? Pues voy tirando. Pues hija, yo aquí estoy para vivir. Mi pensión es corta, ¿eh? Toda la vida trabajando, te lo mandes una pensión de tiempo. Pero bueno, para lo que necesitas es. Además, si tuviera arreglado con ese novio que tenía. ¿Con cuál? Pues ese que vivía enfrente de tu prima, Andrés. ¿Con Julián? Ese era un mozo. Ese era un hijo de un machista, lo que era, madre. Pues tú lo hubieras hecho cambiar, pero no tuvieras que dar soltera. Pero que yo estoy sola porque yo soltera porque lo he decidido. ¿Cuándo te va a entrar a ti la cabeza que hoy en día una mujer no necesita un hombre para poder vivir? Así va el Cuidado. Así me gusta. ¿Contenta? Contenta. Aquí tiene, de construcción de merluza, adobada la final yerna del Himalaya, sobre una gama de lechuga de Siberia, todo aliñado con vinagre de Módena. Tobillo, de gallina negra de Polonia. Guarnido con setas confitadas y comida calorífera. Que aproveche. Gracias. ¡Una polaca! ¡Vamos a ir a la
está el mulo. No es antigua, que ahora ya no se mide el mulo. Oh, perdón, perdón. Comí pronto que viene la aceituna. ¿Pero por qué, señora?
porque no me va a ver aquí más, jamás. Ay, mamá, qué buena. Tu almohada y tu croqueta. ¿Dónde es la comida de la madre? Que se quite todo lo demás. Que podéis ver las instalaciones. Ahora, el restaurante y detrás de mí, la funeraria. Cantando por marismas y praderas.
resbalando por cuernos adheridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. ¡Oh, blanco muro de España! ¡Oh, negro toro de pena! ¡Oh, sangre duda de Ignacio! ¡Oh, ruiseñor de sus venas! ¡No! ¡Que no quiero verla! ¡Que no hay cáliz que la contenga! ¡Que no hay golondrinas que se la beban! ¡No hay escarcha de luz que la enfríe! ¡No hay canto ni diluvio de azucenas! ¡No hay cristal que la vista de plata! ¡No! ¡Yo no quiero verla! Estoy contenta con lo que pagan la factura de su teléfono. Sí, es muy contenta.
croqueta. Yeah.
No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tiene que haber una fórmula para que me dejéis en paz sin tener que arrancarte de contigo, de guapo. ¿Sí? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Mónica Sánchez y me llamo de la compañía de teléfono. Pregunto por Marta Vidal. Hola, Mónica. Mira, yo soy Marta. Mira, precisamente iba a llamarte yo ahora. Oh, estupendo. Pues verás, es que yo tengo una tienda online de fajas y sujetadores de talla grande. Y precisamente este mes tenemos una oferta especial de 2x1. O sea, estoy comprando el primero, seguro que me sale completamente gratis. Tenemos una gran gama de colores y texturas, de rasos, sedas, até, con encaje, sin ellos. Por supuesto, todos ellos van sin costuras, para que no se te marque nada de nada. Porque no sé si sabrás que algunas fajas se marcan todas dependiendo de la ropa que llevas, y son tiendas fatales, ¿sabes? También puedes entrar en nuestra página web y elegir tú misma el modelo que más se te cubre con tu forma de vestir. Mira, tenemos un gran número de tallas y yo de ti no lo dudaba, porque el invierno está a la vuelta de la esquina y el verano pues ha hecho mella en nuestro abdomen, las caderas, el cuello. Por eso yo te aconsejaría, sin ningún compromiso de verdad, tenemos hasta unos vídeos tutoriales que te decimos la manera de ponerte la faja de una forma fácil y rápida. Pero yo soy la página se llama lafajadelina.com y vas a ver cómo encuentras la faja perfecta. Entre alegres compañeros, que fanos de su color me miraban con desprecio. Un día debí llegar, también vestida de negro, y unas manos muy piadosas en las tuyas me pusieron. Desde entonces soy feliz, no me atormenta el complejo de mi color, porque tú lo haces blanco con tus besos y el vaho de tu ternura alivia mis sufrimientos. Hoy que soy feliz, hoy que a mi color le debo el estar en tu regazo y dormir junto a tu pecho, bendigo mi desventura, bendigo el color que tengo y hasta mi pena bendigo que se aproxima a tu cuerpo. ¿Pero qué será de mí cuando pasado algún tiempo cambies tus trajes de luto por otros menos severos y me arrumbes para siempre olvidado en tu ropero? Es tanto lo que me has dado, es tanto lo que te debo, que si tú has de ser feliz, feliz volveré al tormento de mi soledad infinita por este color que tengo. Un color que nadie quiere porque evoca cementerio. Color de ala de cuervo. Color negro. 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 Tenía una música preciosa, pero al venirme para acá, insisto, el técnico ha venido mal.
Que no, que te quiero, Jesús. Gracias por todo esto. Estoy aquí porque después de este espectáculo me lo ha solicitado mi amiga Mari Carmen y me ha dicho que quería que cerrara yo el acto. La verdad es que le he dicho al llegar que Mari Carmen lleva un día tremendo de trabajo y estas semanas han sido duras y le he dicho no, prefiero estar ahí para ayudaros desde allí, pero no le podía decir que no. Al final no le podía decir que no. Entonces quiero dedicarle un poema que cuando recito por todos los teatros en los que voy en este país me piden mucho, que es Penas y alegrías del amor, de Rafael de León, y se lo quiero dedicar a ella, y si me lo permite, se lo quiero dedicar a su marido. Un aplauso para él. ¡Tira el sonido! ¡Tira el sonido! Mira. Mira. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por mi garganta me sube un río de sangre fresco, de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos. Y en mi sien, una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado, sin embargo, te quiero. Desde tu casa me casé en un muro de silencio, de ortigas y de chumberas, de cal, de arena, de viento, de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho, un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando, que guarda nuestro secreto, y tú sabes bien que te quiero. Y yo sé bien que me quieres. Y lo sabemos los dos. Nadie puede saberlo. Hay pena. Penita pena de nuestro amor en silencio. Hay alegría. Quererla como yo la quiero. Cuando por las noches a solas me quedo con tu recuerdo, derribaría la pared que separa nuestro sueño. Rompería con mis manos de tu cantera los hierros, con tal de verme a tu vera. Tormento de mis tormentos, y te estaría besando, coño, hasta quitarte el aliento, y luego que se me daba, quedarme en tus brazos muerto. Salgo de mi casa al campo solo, con tu pensamiento, por acariciar solas la tía del pañuelo que se cayó un domingo cuando venías del pueblo y que no te he dicho nunca, mi vida, que yo la tengo y la estrujo entre mis manos, lo mismo que un limón nuevo, y miro sus iniciales y la repito en silencio para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Ayer, en la plaza nueva, mira, no vuelvas a hacerlo. Que ni besar a mi niño, el más pequeño, y cómo lo besarías. ¡Ay, virgen de la bebé! ¿Qué fue la primera vez que a mí me diste un beso? Salí corriendo a mi casa, abracé a mi niño del suelo, y sin que nadie me viera, como una flor en la pecho, en su cara de vapor, mordía mi boca tu beso. Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío los pisoteen por el suelo, aunque se abra la tierra y aunque lo sepa el pueblo y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sigue me queriendo así, tormento de mis tormentos. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría, Carmen, quererte como yo te quiero! Gracias.
Thank you.